En la última entrega tuvimos ocasión de hablar a propósito de los problemas de la identidad y de su relación con la música. En este capítulo exploraremos la problemática derivada de la trampa del éxito. Al final de la cinta, por ejemplo, sabremos lo que Lila ha procurado olvidar, es decir, la música de su madre. Una música que ella ha canibalizado hasta el punto de negarse a escribir el nombre en los créditos de los discos. Sin embargo, cantar no es para Lila un acto artístico o placentero, es una pura fuente de ingresos para cuidar a su madre, esto es, para pagar sus tratamientos médicos y a la vez para encarnar desde ella la rutilante unicidad que otorga el saberse destacada de entre todas las demás. La película formula explícitamente esta idea una y otra vez, generalmente en boca de Blanca. Lila Cassen es única. Lo mismo puede leerse en el ejemplar de la revista Diva que Violeta utiliza para entrenar a la amnésica en el arte de falsificar sus propias respuestas. La unicidad, la existencia irrepetible del artista, es parodiada con saña por Bermud prácticamente desde este primer plano en el que ambas mujeres comparten el espacio fílmico a la salida del hospital, antes de que emerja el genérico principal, Lila y Violeta son atrapadas por los cristales del coche y las lentes de sus gafas de sol en una extraña composición de miradas y cuerpos cerrados donde la identidad de ambas queda de alguna manera desdibujada. Por un lado, podríamos sentir la tentación de situar a la película en filiación directa con persona, aunque a nosotros nos parece necesario realizar una matización importante. Si bien parece evidente que hay un cierto parentesco visual en la manera de disponer los primerísimos primeros planos femeninos, sobre todo a partir del escorzo en algunos momentos, la película de Bermud lleva en otra dirección el problema mayor de la identidad. Al contrario de lo que ocurría con Alma en la cinta de Berman, aquí el eslabón aparentemente más débil de la cadena no es sometido a un proceso de alienación y de traición por la artista. Antes bien, el personaje de Violeta explica con triste precisión la evolución desde las escrituras fílmicas de la modernidad, en relación con el deseo principalmente, a las de la propia posmodernidad. Expliquemos esta idea. Donde Berman presentaba sus reflexiones alrededor de las huellas escriturales del proceso fílmico, Bermud sumerge a la mujer en una abrasadora autoconciencia de su ser copia, una relación muy cercana a la crisis de lo que Gerard Inbert ha denominado el neoexistencialismo. Por poner algunos ejemplos, Violeta trabaja en un karaoke irónicamente llamado Única. Esto es, volviendo al título de la cinta, su trabajo consiste en servir copas mientras los demás, ciudadanos anónimos, cantan las canciones que los demás han creado, que los artistas han creado y que les han señalado como únicos. En el karaoke se ponen en marcha los mecanismos de la identificación, la repetición, la mímica y el gesto único del artista. Ni siquiera es necesario tener talento, basta con aceptar las normas del acto performativo y el discurso lúdico, tener la suficiente gracilidad como para aceptar que se forma parte de una mascarada musical. La escena en la que decenas de mujeres rodadas fuera de foco y vestidas con el mismo traje amarillo y las mismas pelucas plateadas cantan al unísono nada menos que Ni tú ni nadie puede cambiarme es simplemente deslumbrante. Los cuerpos sometidos a una unificación brutal corean, sin darse cuenta, una auténtica oda a la más radical individualidad y, vamos a decirlo también claro, a una precisa formulación de esa trampa narcisista mayor de nuestros días, pensar que controlamos con precisión quirúrgica nuestras decisiones, nuestros azares, pensar que, como bien Salmodia, una muy peligrosa corriente de iluminados, el cosmos conspira para que nuestros deseos se cumplan en lo real. No es, desde luego, que ni tú ni nadie pueda cambiarme, sino antes bien que, afortunadamente, tú y los demás me están cambiando constantemente. La identidad, en este caso concreto, al contrario, pasa por la frustración o por el silencio. La cámara del móvil de Marta saca fotos de mierda, esto es, no puede responder a la específica resolución de lo real que pueden arrojar las, los modelos más caros que lucen sus amigas. Si sale esto en las fotos, seguro que no son una mierda. ¿Me estás vacilando? Cuando Violeta le sugiere que si sales tú en las fotos seguro que no son una mierda, la única respuesta que recibe es un incrédulo ¿Me estás vacilando? En otro momento, cuando Violeta afirtea con un vendedor de muñecos, le recomienda la siguiente locución. Probablemente seas una persona mediocre y del montón. No gastes tu tiempo en esforzarte o intentar ser especial, y gástalo en asumir la realidad. Así, aunque no seas del todo feliz, al menos no serás un desgraciado el resto de tu vida. Así, vemos que la réplica de su interlocutor es estremecedora. Un poco largo, pero creo que los niños de España deberían escuchar ese mensaje. La película va delimitando una suerte de laberinto sobre la posición en el mundo por el que vagan las dos protagonistas. Reemplazar el rostro del otro, simular sus gestos, aprender a llevar sus máscaras. La secuencia de escenas central a la que hacíamos referencia antes, la coreografía sobre la canción Quien te cantará de mocedades, está compuesta por nueve planos de escala muy cerrada que juegan con la distancia focal para difuminar y desvelar los rostros y los gestos de Lila y de Violeta. Sin despreciar su función estructural como midpoint del film, momento en el que las tensiones dramáticas parecen haberse equilibrado y todavía no ha estallado la catástrofe que dispara el cierre, ahora nos interesa la manera en la que la cámara y montaje proponen una suerte de equilibrio interno entre las identidades de ambas mujeres. Conviven, se despliegan, se encuentran mediante la danza. El ralentizado de sus gestos o la precisión en la mostración de sus ademanes refuerza la complicidad, la seguridad de haberse refugiado, aunque sea momentáneamente, en torno a esa música que no les pertenece. Sin embargo, cuando la canción acomete la repetición del estribillo, algo parece interponerse en el patrón compositivo de la imagen. La clave alta de la fotografía se oscurece y un lento fundido encadenado nos lleva del interior diurno a un exterior nocturno iluminado por faros de coches y neones completamente desenfocados. Poco a poco, mediante un travelling de aproximación y con el mismo montaje ralentizado, vemos en el centro de plano a Marta aullando a cámara en una suerte de rave improvisada. La canción de Mocedades desaparece y surge, desde el fondo del diseño sonoro, un tema de tecno. Bermud erosiona sus propias imágenes y la extraña belleza evocativa del baile de Lila y Violeta mediante la intrusión de un primer plano violento, retorcido, profundamente angustioso, hace pensar que algo no funciona. No funciona en el interior de la película, pero tampoco funciona en el interior de Marta. Algo que no puede ser cómodamente situado en ese oasis que la música ofrece a las dos protagonistas algo del orden del cuerpo y más concretamente de la pulsión explícita de su autodestrucción. De igual manera que su presencia en las fotografías tomadas con el móvil no implicaba nada en la lectura de las mismas, no podía, como sugería amablemente su madre, mejorarlas, su cuerpo no puede hacerse cargo de esa vertiginosa invitación a la rabia y a la autolesión que la domina. Marta se relaciona con el mundo en torno a parámetros de destrucción, o bien rompe objetos, el cristal de la puerta, el disco que esconde el dinero, o bien se destruye a sí misma. En todos los casos, y volviendo a la relación con la penitencia que dominaba el nombre de su madre, se trata de buscar una relación con el límite, con el castigo, con la norma, y por extensión con la verdad. De entre la serie de amenazas, ruegos e improperios que dispara contra Violeta, una y otra vez se repite la misma petición: no me mientas. Pero como veremos el próximo capítulo, en Quién te cantará, los sujetos están necesariamente endeudados por el secreto familiar. Desvelar algo es inevitablemente morir o quedar arrasado.